Siguiendo con las pruebas de la capturadora de video de HDMI a USB, quiero hacer una nueva prueba o estoy haciendo una nueva prueba y es que tengo un computador antiguo que es un computador, en Colombia lo llamamos un clone pack, que es un computador que armábamos por piezas y tiene una motherboard que es una MSI M2NE SLI de marca Asus. Creo que tiene un procesador AMD Athlon. Tiene 4 GB de memoria RAM. Esta era una tarjeta gráfica, creo que esta es Nvidia. Lo compré en el año 2004 o 2005, cuando aún no tenía ni idea de qué era Nvidia. Entonces, en este computador lo que quiero hacer es recoger, o lo que ya estoy, las pruebas que estoy haciendo es que quiero recoger la señal de video que sale por la tarjeta gráfica, que sería una tarjeta, la salida VGA. Creo que tiene hasta un conector de los DVI, creo que es el del lado izquierdo. El DVI que creo que nunca funcionó. Fueron los primer, fue antes del HDMI, se utilizaba ese DVI. Este de acá. Aquí creo que era DVI. Entonces, la salida de la tarjeta gráfica, que sería un puerto VGA, entra a este nuevo conversor que también lo compré, que la entrada es VGA. Ya no sé por dónde sale. Ah, la entrada está por aquí, VGA. Este es el cable. Y la salida de este sería HDMI. Importante, este conversor que sería de VGA a HDMI, este sí se debe energizar, es decir, tenemos que ponerle aquí, tiene un conector USB, así que tenemos que energizarlo. Y viene después al cable HDMI y llega entonces a la capturadora de video. Esta sería la entrada del HDMI. Y la salida de por USB que se conecta entonces a mi portátil principal. Y aquí estoy entonces capturando, o lo que quiero es capturar el video desde la tarjeta gráfica, desde la VGA. Y creo que con eso podría hacer mucho mejor las instalaciones en directo. Entonces vamos a aprenderlo, aunque ya hice este proceso. Y siempre en directo no funciona. Ok, hay que prenderlo. Ok. Prendido. Y lo prendemos. Bueno, adicional ya tengo insertada la memoria USB, USB con Ventoy. Entonces se supone que aquí está, suprimir. No, oh, no alcancé. Ah, sí. Perfecto, aquí ya tenemos entonces, le di suprimir para ingresar al setup de la BIOS. Y aquí ya tenemos entonces, si es que se deja, ok. Entonces, resumiendo, tengo un computador antiguo que tiene una motherboard Asus M2NE SLI con una tarjeta gráfica Nvidia, procesador AMD Athlon Dual Core y tenía 4 GB de RAM. Tenemos un disco duro mecánico, creo que este es de 500 GB. El disco debe tener 20 años, debe ser el original.
y estoy capturando la señal de video utilizando dos conversores, que sería el primer conversor que se conecta al puerto VGA y sería un conversor de VGA a HDMI. Importante que este conversor sí necesita energización, así que sí tengo que ponerle un conector. Aquí tiene un puerto, una entrada USB, así que se alimenta con 5 voltios o 3.3 voltios creo que es. Y la salida, que es HDMI, entonces la conecto a la capturadora, que ya la he mostrado en otros videos, que es la capturadora que recibe HDMI y la salida es USB. Y la salida USB entonces se conecta al portátil principal. Y aquí tenemos entonces la señal capturada con OBS Studio. Tengo aquí una sola escena y aquí tengo la configuración de... Tengo el micrófono. La escena tiene dos fuentes, que sería el micrófono y la capturadora de video HDMI USB. Entonces, voy a dejar corriendo el video que hice o las primeras impresiones de hace unos 30 minutos tal vez. Por supuesto que esto me va a permitir hacer las o mostrar las instalaciones con una mejor calidad. Por supuesto que es un computador antiguo, es decir, serían las instalaciones de un del modo antiguo, de un sistema antiguo, BIOS o Legacy. Pero sería algo adicional para el canal. Entonces voy a dejar corriendo los videos que hice hace como unos 20 minutos o media hora con las primeras reacciones. Esto sí, no los explicaré, serán solo pruebas. Prefiero hacerlo así, de la forma difícil. Me parece mejor que la... Por supuesto que la opción más sencilla sería mostrarlo todo con una máquina virtual, pero me gusta hacerlo así, con un equipo real, antiguo pero real. Legacy todavía. Legacy disquete. Ah, por todos lados dice Legacy. CPU. Boot. Come on, come on. Come on. Oh, no puede ser. Come on, come on. Come on. Debian. Hola, mi cielo. ¿Estás lista? ¿Qué, amor? ¿A dónde, amor? ¿Por qué? No, estamos bien de tiempo. Estamos bien, amor. Boot in normal mode.
Vamos. No puede ser. No puede ser. Gráfica, venga, démosle aquí a ver si se demora un resto, a ver si funciona. Le di gráfica. Debería arrancar. Oh, sí. No, esto es una chimba. No lo puedo creer. El mouse, tenemos mouse. No lo puedo creer. Spanish. Puede ser Slovak Spanish Enter. Estoy en Colombia y no puedo salir. Español. No, esto es una maravilla. ¿El mouse se mueve? El mouse se mueve perfecto, lento, pero se mueve. Perfecto.
Me encanta. Mouse. Funcionó, mi cielo. ¿Qué te parece, hombre? Ese es el computadorcito abuelito. ¿No? ¿Ese? Ese sí. Ese es el papá de todos. Ese es el papá de todos, sí, amor. Pero todavía funciona. Es el abuelito de tu compu chiquitico. El bisabuelito. El bisabuelito, sí. ¿Te acuerdas que tú tienes un compu pequeñito? Sí. Porque ese es el papá de él. Y el papá. Ese es el papá de él. Y ese es el papá del pequeñito. Pero mira, todavía aprende. ¿Cómo ves? Y ahorita escuché que tenía nuevo. ¿Nuevo qué? Que tú tenías nuevo mouse. Ah, sí, es que tengo un mouse para aquí y otro mouse para acá. Tengo dos. Tengo un computador para este. ¿Qué? Un mouse para este que está grabando. Y este que es más viejito le puse los... Al nuevo le pongo un mouse que no necesita cable. Dios. Okay, ahí funciona. Algo se mueve por allá. Cuidado. Este está funcionando aunque no tenga cable. Funciona. Y este que sí tiene cables se lo dejé aquí al viejito. Al bisabuelito. Y la imagen la estoy tomando desde aquí, mira, con este. Sí, es como se mueve ahí el mouse, lento pero se mueve. ¿Sí ves? Los dientes, sí, vamos a calcular.